9 años. Soy contador auditor. Mi vida cambió en 360. Después de mi accidente, mi objetivo era volver a reinsertarme en el mundo laboral. Volver a sentirme yo como parte de la sociedad, sin una discriminación, sin un trato diferente. Más que nada era eso, necesitaba sentirse un trato diferente. El accidente mío no fueron solamente la amputación de mis piernas. Lo más grave que me tuvo fue mi tema pulmonar. Entonces yo ahí guateé mucho, 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 mucho. Y estuve muy grave, muy mal. Allá estuve conectada a ECMO, que era como lo último de lo último que me podían hacer. Y poco a poco fui como reaccionando a todos los procedimientos que me hacían y avanzando como en la etapa. Pero eso fue largo, yo estuve 7 meses hospitalizada, después tuve que volver a hospitalizarme por otra operación y luego de eso recién ahí empezó mi rehabilitación. Y ahí estuve ya cerca de un año y 9 meses, entre que me pude poner de pie y ya pude caminar sin dificultades y sola, sentirme con la confianza de caminar y de hacer mis cosas sola. Saqué mi carrera, que también era como una gran meta. Me vine a vivir sola, que en mi familia estaban todos con ataque, porque nadie se explicaba cómo yo iba a vivir sola. Y después apareció Juan, mi pareja, y de la manito a la trini. Que ahí yo creo que todos se asustaban más que yo, a cómo yo iba a enfrentarme a todas las situaciones, pero como yo trabajo bajo presión, todo se va desenvolviendo de a poco, entonces con paciencia y con amor todo se puede. Pero ahora que estoy en otra etapa de mi vida, que quedé embarazada y que vino la Trini, es como todo totalmente distinto en mí, ¿cachai? Hoy día como me siento plena, me siento feliz, me siento... siento que aquí está el motivo por el cual yo no morí en ese accidente.